Saludos amigos, bienvenidos a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio estar como cada semana con ustedes en este programa de crecimiento, de aprendizaje, de emprendizaje, emprender aprendiendo. Esta es la oportunidad que usted tiene de que su acervo cultural crezca. Hoy tenemos varios temas, hoy vamos a hablar de las entrevistas de trabajo. ¿Qué debe usted hacer para tener una buena entrevista de trabajo, para no perder el tiempo, para no bajar su autoestima cuando no lo llamen? ¿Qué debe usted hacer para que le digan sí, venga la próxima semana? En nuestro segmento Novedades tenemos un evento que en esta semana estuvo desarrollado en los salones de CBC de Kairos, en la Plaza Rebeca, el Business Center de Kairos Restaurant. Tuvimos alrededor de 30 comunicadores digitales de Sodomedi, Sociedad Dominicana de Medios Digitales. En ese evento hablamos de comunicándote con inteligencia emocional. Durante 2 horas, un servidor le habló a esos comunicadores de cómo aprovechar las sinergias en los equipos de trabajo y cómo manejarse eficientemente con su comunicación efectiva. Vamos a ver qué pasó ahí, vamos a ver imágenes de eso y cuáles fueron los temas tratados. También estuvimos en la rueda de prensa que hizo Octavio Dotel, ese beisbolista internacional de fama mundial que se vio envuelto en su amada República Dominicana en una acusación de lavado de activo y que el juez Alejandro Vargas lo descargó. Vamos a ver qué dijo Octavio Dotel en esa rueda de prensa, su primera comparecencia pública después de haber sido absuelto de esta acusación. También Hilda Pichardo tiene una entrevista que le hicimos en este evento a Octavio Dotel y también una entrevista muy emotiva que Hilda Pichardo le hizo a su esposa Maciel de Dotel. Hay mucho más. Está Rudan Volquez con uno de los temas que siempre maneja y además uno de los exquisitos de este programa, el señor Virgilio Bonilla, que tiene un artista público para su deleite. Si usted quiere más, le recomiendo que utilice el control remoto y nos cambie. Si usted fuera, como yo, una persona inteligente, que sé que lo es, simplemente se acomodara en su sofá, buscara un café o simplemente descorchara una botella de vino, ¿por qué no? También un traguito de agua. Permanezca con nosotros. Volvemos en breve. En este segmento, mi opinión pública, el tema a tratar es las entrevistas de trabajo. ¿Cómo son? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Es uno de nuestros seminarios que pondremos en apertura en esta semana entrante. Si usted no tiene trabajo, si usted quiere cambiar de empleo, si usted está cansado de dónde está y quiere subir un peldaño más, tiene que prepararse. Tiene que prepararse para cuando vaya a esa entrevista de trabajo, usted sea el elegido. Y hay varios tips que le vamos a dar en este segmento para que usted se prepare, tenga una buena entrevista y sea el elegido. Primero, tiene que saber que tiene que investigar la empresa que lo está requiriendo. ¿Qué hace esa empresa? ¿Cuáles son los planes que tiene esa empresa? ¿Cuáles son sus planes de responsabilidad social corporativa? ¿Quiénes son sus organizadores? ¿Quiénes son sus ejecutivos? ¿Cómo es la filosofía empresarial de ellos? ¿Cuáles son sus productos, sus servicios? Mariano, ¿y cómo me entero eso? Simplemente accede a su página web. La página web de las empresas, la página web corporativa, tiene toda la información que usted necesite, pero también vaya a las redes sociales de esa empresa. En las redes sociales de esa empresa, regularmente va a ver los eventos que ellos a través de los años van colocando, a través de los meses y semanas, y usted se va a dar cuenta cuáles son los
eventos típicos que esa empresa sostiene y mantiene durante su jornada laboral o su jornada social. Tiene que enterarse bien de quiénes son, cuál es su filosofía, cuál es su responsabilidad social corporativa, cuáles son sus sucursales, dónde queda, desde qué año está fundada. Todo eso tiene que conocer antes de ir a una entrevista de trabajo. Una vez estando en la entrevista de trabajo, por favor, permanezca en la recepción de la manera más adecuada. Llegue puntual, llegue limpio, siéntese y mantenga una actitud de tranquilidad. No interrumpa a la recepcionista, no interrumpa a las personas que están conversando o que están trabajando. No se ensimisme en su celular, o sea, no se concentre en el chat. Porque en ocasiones, cuando nosotros como headhunter llamamos a una persona para un empleo, le ponemos en ocasiones a su jefe al lado, a ver si esa persona es capaz de conversar. Y si no le hace caso a quien tiene al lado, si se queda esa media hora que lo dejo en esa recepción chateando, eso me dice qué tipo de persona es. Si esa persona baja 5 veces al parqueo a fumar, eso me dice cuántas veces va a fumar en 8 horas. Si esa persona es poca tolerante, eso me dice cómo será en la organización. Los momentos de espera en la recepción de una entrevista de trabajo muchas ocasiones son monitoreados por una cámara. El reclutador te ve cómo es tu postura, ve qué hace, te pone revista a tu lado para ver qué tú escoges, si escoges los periódicos o escoges la revista empresarial para enterarte de la empresa. Porque tu actitud es mucho, mucho, mucho para elegirte. Dicen que el 58% del impacto de la compra, y a ti te van a comprar si eres tú el que van a decidir, es 55%. 55% es tu imagen física, el 38% es tu imagen no verbal, o sea, tu comunicación no verbal. Eso suma 93%. En ese 93%, antes de tú decir una palabra, ellos van a opinarte, ellos van a tener una percepción de ti. Compórtate bien, compórtate como tal, compórtate como un alto profesional. Recuerda que una vez pases a la oficina de quien te va a hacer la entrevista, debes saludar, debes ser efusivo, mira la cara, mira el rostro, siéntate cuando te envíen a sentar. Escoge, si puedes escoger, el sofá con brazo, la silla con brazo. Nunca te sientes en un sofá de eso que te hunda, porque entonces el diafragma se va a partir y va a salir la comunicación menos efusiva, va a parecer que tiene miedos. Y eso también pudiera ser para la entrevista de trabajo un problema. Cuando termines, recuerda que te tienes que despedir. Tu currículo debe llevarlo bien hecho, una sola página, y si te piden fotos, fotos. Si no te piden fotos, no la lleves. Y cuando te hagas una foto, hazte una foto profesional para ese currículo. No es una foto dentro del carro, no es una foto del día de tu boda, no es una foto dentro de un aula. Es una foto profesional, regularmente 2x2, para que usted se vea como un profesional. Recuerde que muchos pasarán por esa entrevista, pero pocos agradecerán haberlo recibido. Les recomiendo que al día siguiente, 2 días después o el mismo día, usted le escriba a esa persona agradeciéndole haber tenido la entrevista, que él lo haya recibido, porque eso casi nadie lo hace. Y eso marca una diferencia entre usted, que fue de los 10 o 15 que entrevistaron, y nadie hizo eso, y eso dice qué tipo de persona es usted. Recuerde, su imagen es responsabilidad de usted. Refinarla es nuestro compromiso. Entrénese en Imagen Pública Consulting y las entrevistas de trabajo serán de altísimo nivel y seguro lo llamarán. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.
jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. ¡Por fin! ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, hermano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. ¡Baraje el aburrimiento, compadre! Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Televisión, programa especial que usted puede ver por Win TVO, por Altiz en el canal 3838 de Éxito Visión, por lanaciondominicana.com, por citv.com.do, el canal 30 de varios sistemas de cable y además también por Imagen Pública TV en YouTube. Usted tiene muchas oportunidades de vernos. Si por alguna razón usted se conectó con el programa luego de haber empezado, pues puede vernos por algunas plataformas digitales como YouTube. Busca simplemente Imagen Pública TV y ahí estaremos. La semana pasada le decíamos que estuvimos en los salones del CBC de Cairo Restaurante, donde estuvimos con la Asociación, la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, Sodomedi. Allá alrededor de 30 comunicadores, tal vez más, estuvieron con nosotros en una conferencia que nos habían pedido sobre inteligencia emocional. El tema fue comunicándome con inteligencia emocional. Y ahí ese grupo exquisito de comunicadores precedido por el señor Chávez, que es su presidente, y la organizadora de Suma Consultores, mi comadre Ivonne Soriano, pues estuvo todas las tres horas casi de este evento. Agradecemos a Cairo Restaurante, en nombre de Suma Consultores, Imagen Pública y de Sodomedi, habernos recibido en sus salones exquisitos, bien preparados, para que pudiéramos disertarle esta charla a estos comunicadores. Inteligencia emocional fue el tema que ellos escogieron porque en ocasiones cuando las personas tienen conflictos internos, y no solo los gremios, las empresas lo tienen, la tienen las parejas, lo tiene usted con sus amigos. Saberse manejar, saber cómo funcionan los cerebros emocionales, saber cómo son las fisionomías emocionales de las personas es vital para la correcta
para el correcto comportamiento de los negocios. Y ellos, como Sociedad Dominicana de Medios Digitales, no escapan a eso. Me agradó muchísimo ver que eran personas autocríticas, ver que eran personas que estaban dispuestos a crecer, ver que eran personas que se compenetraron a este entrenamiento, que hicieron preguntas, que no se quedaron solamente escuchando un orador, que no fue una retórica monótona, sino que ellos compartieron. Ahí vemos fotos de estos exquisitos amigos, Valdivia, Elizabeth Gutiérrez, muchos de ellos, Miguelina, Santos, ahí estuvieron. Qué bueno fue estar con ustedes, cuánto agradezco a Dios haberme puesto frente a estos más de 30 medios de comunicación digital. Y ese mismo día estuvimos con Octavio Dotel en una rueda de prensa que le preparamos a La Nación para que Octavio Dotel pues pudiera anunciar su nueva iniciativa, una iniciativa que fruto de estar detenido por las autoridades, por el Ministerio Público, acusado de lavado de activos, pues en estos 10 días que Octavio Dotel estuvo en prisión preventiva, pasaron muchas cosas por su cabeza. Y una de las cosas que pasaron por su cabeza era decidir que había que hacer algo para que muchos presos preventivos que están detenidos en las cárceles dominicanas, a veces porque no tienen para pagar la fianza, a veces porque no tienen para pagar un abogado que lo defienda de manera eficiente, y están presos. Señores, aquí hay gente que a los 3 años de estar preventivo le han cantado 1 año de condena, y dígame usted, una persona que dure 3 años preso preventivo y cuando lo juzgan le canten 1 año de condena, ¿quién le devuelve los 2 años que pasó preso? Pero ahí vio Octavio Dotel, según nos contó en esa rueda de prensa, mujeres embarazadas durmiendo en el piso, esperando ser juzgada. Entonces, él ha tomado la decisión junto con su familia y sus abogados de formar un programa que vaya en auxilio de los presos preventivos que no tienen recursos ni económicos ni de defensa. Y ese día, pues Octavio Dotel primero quiso agradecerle a la prensa nacional e internacional por haber estado durante todo este proceso de la acusación que se le hizo, que finalmente el juez Alejandro Vargas lo descargó. Gracias, eran las palabras de él, por haber cubierto nuestras incidencias y porque la opinión pública estuvo favorablemente hacia él. Ahí vemos, este es el periódico El Caribe. El periódico El Caribe anuncia, Octavio Dotel anuncia programa para cárceles de presos preventivos. Qué bueno, felicito esa iniciativa de Octavio Dotel. Qué grande eres, qué grande eres. Algo que pudo ser malo, lo convertiste en algo bueno. Eso es grandeza, eso no lo hace todo el mundo. Eso lo hacen solo los líderes, la gente que tiene visión larga, la gente que tiene riesgo, que asumen riesgo y que, por supuesto, quieren darle más a una nación. Señores, lo que le pasó a Octavio Dotel era para irse del país, recoger sus inversiones y hacer lo que muchos peloteros han hecho, no volver más. Sin embargo, no. Fíjense, lo que ha hecho ahora Octavio Dotel es comprometerse más con su nación. Octavio Dotel ayudará a presos preventivos. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tenía que poner a Octavio en esa encrucijada, en ese momento, para que en ese momento Octavio viera cómo era eso y entonces tomara esa decisión. Octavio Dotel ayudará a presos preventivos. Ahí está, dice, durante una rueda de prensa, el ex pelotero de Grandes Ligas explicó: durante los días que estuvo encarcelado, vivió los peores momentos de su vida. Luego de ser vinculado por la Procuraduría General de la República en la red que encabeza César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Estos 10 días fueron el peor momento de mi vida, pero Dios me puso para ver cómo se tratan a las personas en las cárceles, afirmó. El jugador de Grandes Ligas narró cómo fue conmovido por la situación de una mujer embarazada que dormía en el piso de la cárcel, tras señalar que esas situaciones no se dan porque muchos presos preventivos no tienen la facilidad económica que él tuvo para pagar un abogado que lo defienda.
Agradeció el apoyo y la solidaridad de la prensa nacional e internacional. Qué grande eres, Octavio. Te felicito. Felicito esa iniciativa que acabas de anunciar. Señores, aquí hay presos que no tienen 5,000 pesos para una fianza y duran años presos. Ahí hay presos que no tienen para pagar un abogado y son inocentes y duran años presos. Qué bueno. Yo sé que en estas Navidades esa iniciativa de Octavio Dotel devolverá a muchas madres, a muchos hijos, a muchos esposos, a muchas esposas a su casa. Y eso lo tengo que apoyar. Lo tengo que apoyar porque sé que en ocasiones la justicia puede fallar. La justicia del hombre falla. La justicia de Dios nunca falla. Y por eso Dios quiso que Octavio Dotel pasara por este momento, para que viera esa realidad, para que se sensibilizara ante esa realidad y para que, por supuesto, pudiera tomar conciencia y acción para, con un granito de arena, motivar a que varias personas se unan a esto. Tengo ya información de que una asociación con más de 200 abogados está integrándose a este proyecto, a este programa de Octavio Dotel. Se ha puesto al servicio de Octavio Dotel y de la Fundación Octavio Dotel para empezar a accionar en esta iniciativa. En la mesa ven a Manuel Sierra, de izquierda a derecha. Manny Sierra es uno de sus abogados, su esposa Maciel, luego está Octavio, luego está Ibelia Batista y luego está Ivo Sánchez. Fueron los tres abogados que tuvo Octavio Dotel en su defensa. Cabe señalar que Ivo Sánchez y Ibelia Batista fueron fiscales anteriormente, o sea que tienen mucho conocimiento de cómo se maneja el Ministerio Público, y qué bueno que Octavio Dotel buscó la mejor de las representaciones del derecho para tener esa defensa exquisita, puntual y de frente que tuvieron estos abogados. Hay una entrevista que tiene Hilda Pichardo que le hicimos en el marco de esta rueda de prensa a él como a su esposa. Adelante, señor director, permanezca con nosotros y vea estas palabras tanto de Octavio Dotel como de su esposa Maciel. Vamos con Hilda, por favor. Todos los que lo conocemos, conocemos su trayectoria de un gran pelotero dominicano, que lo que tiene lo ha hecho en base a su gran esfuerzo y profesionalismo. Hoy nos encontramos aquí con Octavio Dotel, gran pelotero dominicano de las Grandes Ligas, que ha pasado por unos momentos difíciles, pero vamos a conversar un poco con él, que sea él mismo que nos exprese. Bueno, buenas tardes, gracias por tenerme aquí en tu programa. Realmente, como acaba de decir, pasando por un momento difícil, yo me atrevería a decir el más difícil de mi vida, de mi carrera, de todo, o sea, de mi vida, el más difícil, pero son pruebas que el Señor pues a veces le manda a uno para uno conocer otras cosas que están oscuras, y realmente esa ha sido una de las razones en la cual yo he podido ver cosas dentro de esos 10 días que pude durar preso, cosas que vi, que entendía y entiendo que son injusta, y de verdad que es algo que yo soy de la persona que de lo malo saco lo bueno. Y lo bueno de todo esto es que pude ver muchas personas inocentes en la cárcel y que por escasos recursos no pueden ayudarse por sí mismos para poder lograr o conseguir su libertad y su inocencia. De verdad que uno cada día más uno aprende, cada día más uno va caminando y uno nunca termina de aprender. Y yo realmente, como te dije, tengo 45 años y entiendo que seguiré aprendiendo de la vida y de las cosas que suceden en el mundo. Octavio, cuéntanos cómo te sentiste, porque aparte de ser un pelotero de Grandes Ligas, un gran profesional en el deporte, eres un gran ser humano. Dime cómo te sentiste, esta noticia te agarró de sorpresa, en ese momento, ¿qué sentiste? Tus hijos, tu familia, tus amistades, es algo bien difícil. ¿Tú crees que nos puedas expresar el sentir? Yo sé que quizás no existan palabras, pero dinos, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, ¿qué te digo? Sentí mucha impotencia, sentí
que por qué se me hacía esto. Sentí que si era matar que me iban, porque cuando abrí los ojos vi todos estos militares en mi casa. Sentí de verdad que un abuso, pienso que de poder quizás, o como dijimos ahorita en la rueda de prensa, quizás una confusión, y tener que irme a buscar de esa manera, de verdad que algo, una experiencia inolvidable. Eso me ha marcado como quizás nadie y nada que me ha pasado en la vida, esto me ha marcado. Pero vuelvo y te repito, no hay rencor, nada contra nadie, solamente a Dios que me dé la dicha, la vida para poder seguir pues caminando y poder ayudar, como dije ya en el programa. Son cosas que el Señor te pone para que tú vayas a esos lugares y pueda haber cosas que de un momento u otro tú puedas estrecharle la mano a esas personas inocentes que están en la cárcel cumpliendo tiempo sin necesidad. ¿Sentiste en algún momento, perdiste las esperanzas de que todo se aclarara? ¿Sentiste, te sentiste impotente? ¿Sentiste algún temor en algún momento? Bueno, no te puedo negar que sí, un temor en el sentido de que a veces uno está ahí adentro, pero uno no sabe cuál es el plan que se está haciendo, pero gracias a Dios y gracias a la justicia, pues todo salió como tenía que ser. Gracias también al juez Alejandro Valga, que escuché dentro del recinto, que es un juez muy recto y directo, y es una persona muy, muy, muy correcta, y eso fue algo que me alivió mucho y me sentí mucho más tranquilo cuando todo el mundo dentro del recinto dijo que Alejandro Valga, si yo era inocente y Alejandro Valga iba a ser el juez de mi medida de cohesión, que si yo era inocente, pues yo iba a salir por la puerta grande, y efectivamente salí por la puerta grande gracias a mi inocencia. A mi inocencia, porque siempre lo dije desde el primer día, soy inocente, no tengo nada que ver con esto. Y a que la justicia pues hizo lo que tenía que hacer. O sea, no hubieron pruebas hacia mi persona, no hubieron ningún tipo de acusa, ningún tipo de pruebas en total de que me vincularan con este caso que hoy en día pues está llamando al país entero. Gracias a Dios estoy descartado de ese proceso, y nada, dale gracias a Dios porque vivo y porque estoy aquí, porque puedo darle gracias a la vida. Al principio de esta entrevista dijiste que aprendiste mucho. ¿Qué fue lo que aprendiste? De hoy en adelante, ¿cuál es el Octavio que vamos a conocer? ¿Cómo te vas a comportar de hoy en adelante? Bueno, realmente aprendí a quiénes son mis amigos realmente. Aprendí a que... Recibiste mucho apoyo de tu familia, tu esposa en especial. No, mi familia, de verdad que lo que hemos siempre sido unidos al 100%. Pero conocí muchas cosas, conocí mucha falsa, mucha cosa que yo no pensaba ver con mis propios ojos, de que muchas personas que yo entendía que eran mis amistades nunca fueron a darme esa mano y a levantarme. Pero también aprendí que los amigos que tengo y lo que vi en ese momento son mis reales amigos. Que como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, hay cosas buenas y cosas malas, pero Dios es el que sabe. Y vuelvo y reitero, no tengo rencor contra nadie, nadie en absoluto. Somos seres humanos y todos nos equivocamos, todos tenemos en un momento dado que nos equivocamos en algo. No juzgo a aquellas personas que pues por Instagram y por las redes me juzgaron de la forma que ellos quisieron. Al contrario, que Dios lo bendiga a todos. No tengo nada en contra de ustedes. Ustedes simplemente están llevando una información que no era la correcta y directa que ustedes tenían que saber. Y ustedes en base a esa hablaban. Pero nada en contra de ustedes. Lo quiero mucho. Bueno, Octavio, gracias. Siempre confiamos en ti. Nos da mucho gusto saber que todo se aclaró, porque eres un gran dominicano, un gran pelotero, y te queremos mucho. Así que gracias, y lamentamos todo lo que haya pasado, pero de todo se aprende. Y ustedes continúen con el contenido de Si te ves con Hilda Pichardo. Dicen que detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Y es cierto. Aquí pues me encuentro con Maciel,
de Dotel, Maciel Javier de Dotel. Ella es la esposa de Octavio Dotel, que todos sabemos por la situación que acaban de pasar. Vamos a conversar un poco con ella para que ella nos cuente su experiencia con respecto a ese desagradable situación que enfrentaron como familia. Hola, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame, Maciel, ¿cómo te sentiste al ver tu esposo, el padre de tus hijos, envuelto en este gran escándalo? Fue un momento muy vergonzoso, fue un momento muy difícil, duro. Octavio moría de la vergüenza. Nosotros también, pues somos personas de bien, que nunca hemos estado envueltos en ningún escándalo, mucho menos de esta índole en la sociedad. Entonces, tener que atravesar por el mismo fue un momento muy desagradable, no solo para mí o solo para él, para toda la familia, para mi familia, mis padres, mis hermanos, de parte de él, mi suegra, sus hermanos, tíos, primos. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos hijos, tenemos 3 niños, un varón de 9, una niña de 7 y el recién nacido de 2 meses. ¿Cómo hiciste para explicarle, ya que ahora mismo es imposible ocultarle las cosas a los hijos con estas redes sociales? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo pudiste? Cuéntanos. Durante los primeros días, bueno, lo mantuve en cautiverio en la casa, no lo envié ni siquiera al colegio, pero cuando yo vi que las cosas se estaban alargando, porque estaban aplazando las audiencias, yo dije, ya, yo tengo que hablar con ellos. Les expliqué que su papá estaba pasando por un proceso de investigación, les dije que había una confusión, pues alguien había dicho una mentira sobre sus padres y que él estaba ayudando para que todo se aclarara y que cuando eso pasara, él iba a regresar a la casa. Así fue que lo hice. Dios te dio esa capacidad, te dio ese coraje para no derrumbarte ante tus hijos al explicarle todo esto. No hay otra explicación. Muchas personas me lo han dicho, yo soy una mujer muy creyente y amén, de mucha fe. Y yo a todo el mundo le decía, no, es que la fuerza me la dio Dios. Me decían, ay, qué bien que tú hablas con tanta entereza y no te quebrantas. Y yo, es que la fuerza me la da Dios. Aunque me quebrante después, pero de verdad que mantuve la cordura. No tenía la oportunidad de conocerte, pero esa fue la primera vez que te vi en las noticias, te lo confieso, y de verdad te admiré. La forma en la que todos veían, en la que todos los medios de comunicación te arropaban, te abordaban, y tú siempre te mantuviste firme, siempre tuviste segura, y siempre diciendo, mi esposo es inocente. Claro que sí. Aparte de que lo conozco, tenemos 15 años de relación, lo conozco. Sé cuáles son sus valores, sé de dónde él cojea y de dónde no. Y aparte de eso, porque bueno, uno nunca sabe, como dicen los abogados, todos cometemos errores. Con la primera persona que me senté fue con él, lo miré a los ojos y le dije, dime, ¿pasó algo que yo no sé? Y él me dijo, Maciel, nada. Tú puedes confiar en mí y tú puedes estar tranquila. Ah, yo dije, bueno. Siempre estuviste ahí apoyándolo. Vamos para arriba, ¿cuáles son las pruebas que hay que buscar? Y empezamos a movernos. Yo no descansamos, ni los abogados, ni yo. Yo casi no dormía, aparte de que tenía que estar muy temprano allá en el palacio. Y yo dije, no, esto, ahí fue que yo dije, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque si estamos por la ley y tenemos la posibilidad de conseguir las pruebas, y gracias a Dios teníamos tremenda defensa, yo dije, esto va a pasar. ¿Cuándo? Yo no sé, pero va a pasar. Y así fue. Bueno, Maciel, como mujer, como madre, te felicito. Gracias. De verdad que sí, defendiste lo tuyo con mucho coraje y mucha seguridad. Y como le dije a tu esposo, lamentamos todo esto, pero todo pasa. Sí, todo pasa y eso también pasó. Al final, ¿qué aprendiste? ¿Qué es lo que te lleva? Todos nos llevamos una gran enseñanza, no solo nosotros, sino toda la familia y el que vivió esto a través de los medios con nosotros. ¿Qué aprendí? Aprendí que lamentablemente entiendo que cada vez debemos estar más encerrados en familia. Que lamentablemente, aunque tú no estés haciendo algo malo, una persona lo puede ver como malo y convertirlo en malo. ¿Qué te digo? Esto simplemente nos viene a fortalecer, a enseñarnos muchas cosas a él, a mí y a todos. Y nada,
Hay que echar para adelante, como dice él, y como mismo él dice, yo no le guardo ningún rencor a nadie porque todo obra para bien. Mira, de esta situación tan difícil que él vivió, esa idea tan bonita que se le ha ocurrido de ayudar a presos que son inocentes y están siendo juzgados, siendo inocentes, pero no tienen la posibilidad de pagar unos abogados y demostrarlos y demostrarlo más lo que él vivió, lo que él dice que vio, la injusticia ahí adentro, personas, mujeres embarazadas o personas con cierta incapacidad física, y dice, no, yo puedo ayudar a quien necesita de mi ayuda a que esto no le esté pasando. Entonces tú ves, de todo mal, de toda cosa mala puede salir algo bonito, y esa es una de las cosas que salieron de esta situación. Bueno, los felicito como familia, fue un cuadro difícil, pero nos llevamos una gran enseñanza. Gracias, Maciel. Gracias. Ustedes continúen con nosotros. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. ¡Por fin! ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Win. ¡Baraje el aburrimiento, compadre! Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar.
Hola, muchas bendiciones. Gracias por seguir en sintonía con Imagen Pública Televisión. Espacio Funcional es el segmento que me corresponde compartir con ustedes. Y hoy hablaremos un tema muy importante basado en toda la dinámica laboral con relación a la inestabilidad de las personas cuando duran poco o duran mucho algunos en algunos empleos. Hablaremos hoy de la inestabilidad laboral. Partiendo de estudios que se han realizado, la inestabilidad laboral puede ser considerada como un factor determinante. Sin embargo, son tres razones las más importantes o relevantes que pueden llevar a un empleado a tener este tipo de comportamientos. El primero de ellos es cuando una persona es inestable en todos los aspectos de su vida, pues en lo laboral también lo será. El segundo de estos factores es que la inestabilidad responde a no encontrar el trabajo, pues que llene las expectativas que nosotros como empleados tenemos. Muchas veces estamos en una empresa y las situaciones pues que se dan en la dinámica de esta empresa, pues quizás no corresponden a lo que nosotros buscamos como empleados. El tercer factor más importante también, pues es que no tengas una remuneración que tú entiendas como empleado, que supla las necesidades que tenga y que se corresponda también con las obligaciones o las tareas que estén pues incluidas en esta labor laboral. Hace poco tuve un caso cercano donde una persona estaba trabajando en un complejo turístico. Esta persona, una joven, de hecho, tenía ciertos privilegios en este complejo. Si el señor director vuelve a mí, tenía ciertos privilegios en este complejo y es que vivía dentro del complejo turístico. Es lo primero. No tenía que pagar transporte para dirigirse a su oficina porque estaba cerca. No tenía que pagar alquiler porque ese beneficio de estar pues viviendo dentro del complejo tenía muchas pues compensaciones. Esa persona recibe una oportunidad laboral en otro complejo turístico. Los beneficios que se le ofrecieron en las entrevistas, en el proceso de reclutamiento que se le estaba haciendo de esa empresa que era una competencia, ¿verdad?, de donde ella estaba, le ofrecieron beneficios similares a los que tenía con un sueldo mayor. Sin embargo, esto fue totalmente oral. No había ningún beneficio por escrito que se le estaba ofertando a esa persona. Cuando renuncia del trabajo donde está y va al empleo, pues que se le estaba ofertando, ahí, vaya sorpresa, la persona no está recibiendo los beneficios que se le ofertó. La persona debe de buscar una vivienda exterior o externa a donde va a trabajar, todo lo contrario a lo que se le había ofrecido. Esto repercuta en gastos extras. Vive en una zona del país donde los alquileres son costosos. Lamentablemente, esto lleva a la candidata a tener que tomar una decisión. Pero ¿qué pasa? En ese momento ella dice, si salgo de aquí y toco la puerta donde estaba o voy a otra empresa, me voy a ver como una persona inestable laboralmente. Sin embargo, en este caso, gracias a Dios, la cultura organizacional, la cultura en esta dinámica de trabajo ha cambiado mucho. Y si es una situación como esa, entonces necesariamente ni siquiera la persona tendrá que poner esta experiencia pues en su currículum para que no empañe de cierta forma lo que se pueda ver, lo que se pueda proyectar de ella. En este caso, la inestabilidad laboral no entra en función, puesto que hubo una negociación errónea, hubo una negociación engañosa hasta cierto punto, pues no se le dio, no se le brindó lo que se le ofertó cuando se estaba buscando pues suplir esta vacante en esta empresa y esta persona fue la seleccionada. Estas son situaciones que se pueden dar lamentablemente en este ambiente laboral, pero no todas conllevan a verse como una inestabilidad laboral. Esperamos que este consejo, estas pues recomendaciones sean de mucho uso, de mucha que edifique más bien pues la cultura organizacional a la cual hoy en día estamos enfrentándonos. A ti como empleado, a ti como empleador,
siempre buscamos la manera de que nuestros consejos, recomendaciones, nuestros temas aporten positivamente para que usted hoy en día pueda sentirse, ahí teníamos una musiquita de fondo, sentirse pues que estamos aportándole a su dinámica laboral, a usted como empleado o empleador. Seguimos con mucho más de Imagen Pública Televisión. Hasta aquí, Espacio Funcional. Rudán Volquez estuvo con ustedes. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Artista Público. En esta ocasión, un hombre que se manifestaba a través de las artes plásticas. Hoy en Artista Público, Silvano Lora. Silvano Lora nace el 17 de julio de 1931. Su primer individual fue realizada en 1951. Creador infatigable, siempre comprometido con la causa de la justicia social y política. Toda su obra es una metáfora que habla del dolor del hombre en la historia y de cómo luchar contra la opresión. En ella buscó ser voz de los explotados y humillados por el poder. Aborígenes americanos, esclavos africanos y la muchedumbre sin nombre son sus protagonistas. Silvano Lora se mantuvo siempre a la vanguardia en la organización de actividades en pro del desarrollo del arte entre los humildes, por ejemplo, la Bienal Marginal. Su estilo se nutre del movimiento del arte povera y del nuevo realismo. Silvano Lora es un pintor orientado a defender a través de sus obras a la clase oprimida y por hacer de su vida una lucha a favor del ideal, se le ha considerado como el Quijote dominicano. Continuamos con más de Silvano Lora en Artista Público. Silvano Lora participa en 1952 en la Bienal de Sao Paulo, Brasil. En 1954 realiza una individual en Río Piedras, Puerto Rico. En 1955 y 1956 expone en Madrid y visita a Miró en Barcelona, España. Expone en El Cairo y participa en la Trienal de Roma.
Silvano Lora realizó 3 exposiciones en Venezuela, España y Moscú de 1975 a 1976, con el tema La zona del Canal de Panamá. En 1983 lleva sus obras al Gran Palace de París y a la exposición Pintura Dominicana Contemporánea de Moscú. En su país, desde 1963 hasta 1982, expone sus obras en la Galería de Arte Moderno, en la Alianza Cibaeña de Santiago, en la Casa de Francia y en Casa de Teatro. Señoras y señores, Silvano Lora, considerado uno de los grandes artistas dominicanos, ha sido nuestro artista público en esta ocasión. Espero y deseo la hayan disfrutado, ya que fue preparada con todo el amor del mundo y con toda esa entrega que caracteriza a artista público en Imagen Pública Televisión. Como siempre, mi promesa, entregarles lo mejor en cada oportunidad. Yo soy Virgilio Bonilla y esto ha sido Artista Público. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Wing. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Hasta aquí Imagen Pública Televisión. Nosotros agradecemos a Dios que usted haya estado con nosotros en esta jornada de este programa especial que le dedicamos a usted como cada semana con contenido exquisito y plural.
Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y le pido a Dios que lo cuide, que lo proteja, que lo mima, porque usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos pronto.